Alguien chambus es cachón copicho chimperimon cucay canalman y mainaya que san kichis yactamasis, sunamasis, no gabalej yacasani. Acuna chan kichis ña que español yactamanta pacha palarim saikichis no gay patasuti magi. Cuna aparim saikichis kai takizuna got wana nisgate maraiku suscriptor mañamu kai takizunasta. Suscriptor patasuti karisan Pablo Escobar pairaikus jabarikusun kai takizunasta. Chantapis no ga mañakuiman Jespichita ni iman y maraiku wicharichimunaiña de carga kai chunka pisqayuk unchaipi ma wicharichimunichu y maraikuchus kai auriculares ni mana sumakta llankari acharkachu ma wicharichimunichu kunandia a wicharichimusani kai takita chay imagina chantapis uyachaita tarini kai godwanasta kai rapi set mtv.com.ar ni skapi chaitan ya ulipsaikichis. Kunan parlarisas Castilla Gallupi zuna mas inchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Godwana a petición de un suscriptor. El suscriptor es Pablo Escobar. Por él vamos a ver una de sus canciones de este grupo. También pedirle mil disculpas porque yo tenía que subir este vídeo el día 15. No lo he subido porque tenía problemas con los auriculares y todo eso. Y estaba buscando una solución. Y aparte de eso, tenía que subir vídeos como les he dado fechas indicadas y tenía que subir. Pero hoy día tenía solamente dos sugerencias y tenía un espacio para subir otro vídeo porque sabemos muy bien que todos los días subo tres vídeos para que ustedes disfruten. Entonces, mil disculpas, no es porque yo haya querido, es porque los auriculares no funcionaban bien, he tenido que buscar y ya ahora estamos pues ya con un auricular y micrófono bien a estrenar, como se puede decir, no hay ninguna excusa para no corresponderles a todas las personas que me sugieren sus canciones preferidas de sus artistas preferidos. Lo único que quiero es que me den paciencia, que tengan, mejor dicho, paciencia, porque yo lo que pongo y digo se cumple. Y si ya ustedes ven que no he subido en una fecha indicada sus vídeos, ustedes por favor mándenme un mensaje. Por si yo me equivoco al apuntar las fechas, me mandan el mensaje y yo lo reviso y les voy a contestar automáticamente el mensaje. Bueno, también decir que he encontrado una biografía en la página cmtv.com. Espero que sea esta su biografía de la banda Godwana. Y ya nos vamos a ir a ver el vídeo. Voy a leerles. Dice, por muchos años contó con la voz del carismático líder Quique Neira, quien colaboró con el Real Éxito en Chile y el extranjero, tocando en festivales de reggae en Estados Unidos y Jamaica, cuna del movimiento. Las históricas ventas reconocidas de sencillos y más de 1.000 conciertos en vivo avalan la trayectoria y vida del grupo. Godwana es la banda de reggae más importante de la música chilena, que desde su primera formación en 1989 cultiva y difunde la cultura Rastafari. Desde los escenarios de la Pingoya fueron creciendo los adeptos y las historias y algunos hitos como su recordada presentación junto a Pericos en 1994 hasta sus dos actuaciones en Festival de Viña del Mar 2001-2003 fueron algunos manifiestos del macizo estado musical que ha fortalecido el crecimiento de Godwana. Desde el álbum debut Godwana BMG 1998, el grupo comenzó a escribir en la historia una serie de hechos importantes para lo que se conocía como un nuevo rock chileno. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar se van a la página cmtv.com.ar. Esto es, yo creo, los integrantes del grupo.
Ahora sí, nos vamos a ir a ver el vídeo. Gondwana va a cantar Antonia. Y yo no sé si Gondwana se pusieron por el nombre antiguo de hace 100.000 años y mucho más años atrás, donde el continente de África y toda la parte de esa era solamente una. No sé si por eso o porque tiene otro significado, no lo sé. Me gustaría que alguien me comentase por qué tienen ese nombre. Y Antonia sabemos que es un nombre. Yo creo que se trata de alguna mujer, niña o adolescente, no lo sé. Vamos a ver de qué se trata la canción y con respecto a eso ya saben lo que yo sienta, entienda, voy a comentarles. Y ustedes también pueden hacer lo mismo y comentar todo lo que ustedes sientan en la caja de comentarios. Hakuna prisliakta masis jawarita un uyarita un chasquita pachimuaychis no gaña ahorita un jalkamuñas jaykichistas ya imagina tukuypis jalkakusun man ninchis uyarina kaita kita. Reggae. Ya me lleva por Jamaica, por esos lugares donde es inicio del reggae, ¿no? Más o menos. Tipo Bob Marley. Amor, mi vida, estoy mi corazón se llena hoy. Uf, es una canción, no sé si de cuna se puede decir, pero es una canción que canta un padre o una madre, se puede decir, que está esperando a un niño, porque dice, estoy esperando tu sonrisa, tu todo. Es como, no sé, sentir un vacío al mismo tiempo. De tener y no poder acariciar, no sé, porque veo niños, no sé si es un orfanato, no lo sé, pero hay una sensación de vacío, de agobio, no sé cómo decirles este sentimiento que transmiten, pero sé que buscan algo. Puede ser una adopción porque no pueden tener a alguien. O hijos propios, no lo sé, pero eso es lo que siento ahora mismo. No gané ni ya está más iskaitaki y mainatachu takimunku kaitaki chosak son koikan manjina y maraiku imapis mas imatata imatapis mas kasa imagina manata tarinichu hina son koi picharek chosak siente kuni ichapis ukmama uktata mana kapui atinchu wawas ninku. Chay imagina kai hina wawasman orfanato imagina richakun ichapis chayman rinku kawa wawasta nispa mayrenta munakusun man mayrenta chiklasun man ichapis kai Antonia kanman chay wawita orfanota manta mana yachanichu a ver uyarina ya puni chay imagina yachasun Mi cariño eres la razón de todo lo bendito que hay aquí. No habrá fuerza que sea capaz. Hoy Dios está contigo para siempre, para amarlo. Busco siempre en ti, amor, mi vida. Estoy me gusta todo el sonido, lo que hay, es como una sensación de calma y al mismo tiempo de nostalgia, no lo sé, hay una mezcla de sentimientos, no sé cómo decirlo.
No sé, pero yo creo que es ese vacío que una madre quiere llenar, ¿no? Con dar amor a un ser querido, a un niño. Eso es lo que siento, no sé si realmente se trata de eso esta canción, no lo sé, pero es esa sensación que me transmite. Y la calma que existe en la música, el reggae, la mezcla de los timbales, la mezcla de la trompeta, ese reggae que se puede decir, por eso como digo, al estilo Bob Marley, yo no estoy diciendo que es igual, sino más o menos, porque sus canciones ustedes han escuchado, yo creo, me hace no sé, ese sentimiento nostálgico aquí que uno puede sentir, que una persona puede sentir al no tener a un ser querido, se puede decir, ¿no? No gané ni que ya más es que y me inatachos taquimun y chapis mama más cango aguanta manata tarinchu mataris son gompi chejina chusa akirikun chaita noga kaitakiwan sientikun inima chantapis y me inatachos chajrumuskan chaitaki yuyarichiwan kai y me inatachos taquicat bot marley inima jikinta. Ya imagina, o ajina, que ukuipi sientikun, mana yachanichu, ni muy mani atinichu, imagínate sientikun y que ukuipi. Y chapis hankuna yachankichi, y chapis uhu mama chinkachin wawanta, y chapis huañun, mana ni atinichu, uyarina a ver, y manispachus ni monganku paikuna, ¿eh? Quiero desde siempre, ya no puedo estar sin ti, no, no, y te doy todo mi amor. Y quiero todo tu amor, y te doy todo mi amor. Y quiero todo tu amor. Te miro y veo. La verdad les voy a decir una cosa. Me ha llevado esta canción una tranquilidad, una paz, pero al mismo tiempo, como les he dicho, me ha dejado como un vacío. Un vacío porque no sé exactamente, Antonia, no sé si era una niña de un orfanato, no sé si era una niña que ha muerto, no sé realmente por qué han puesto el tema Antonia, porque el título, porque no había en la canción ninguna Antonia, no había, no se mencionaba Antonia, no, nada, no sé qué, por eso digo, estoy un poco confundida. Solamente he visto niños y la forma de interpretar eso, pues para mí que es como un
un mensaje de que los niños del orfanato es como que buscan amor y nosotros también podemos darles la esperanza, darles el amor, el cariño, todo lo que ellos necesitan, y ellos también nos retribuyen con lo mismo, o sea, nos dan lo mismo y somos felices. Eso es lo que yo entiendo. No sé si es por eso esta canción, no lo sé, pero eso es lo que he sentido. Noganini llactamasis kaitaki songoita chusai chusakta sakin chantapis kai umaita tukuchin anchata mana yachin nichu imaraikuchus takimunku Antonia subtitulo churanku Antonia nispa imaraiku kaitaki pin ni mana ojarimunkuchu chay sutita takispa niman ma ojarimunkichu man ni maninkichu Antonia nispa mana Echapis nini takinku kai wawitas orfanatupi kausakunku, paikuna maskanku munakuita, tukui imata, echapis wakin mamas maka puyatinchu wawas ninku cherekus nin, echapis chay wawitasta rinchis llawar ayllunikipak kanankupak, ojarimuychi chayman munakuychi, chayman hinata paikunapas munakusonka. Chaita noga xinteni kai takiwan. Ichapis pantasani mana yachanichu kankuna ni munkichisman kusa chakama. Chaita noga xintikuni kai ukuipi ni kai songo ukupi chay tukuni tukusgay ni musgaykichis. Kunan kai kamaya kachum noga kai link kai kanal nin oficial man kai got wana manta sakasa kankuna rinaykichispak suskribi kamnaykichispak kalgari munaykichispak chaskitina. Apache negative tukuy redes sociales negative dar like chem hina yana pasun kaita ki una steps ran kunaps amogon kai chi chi mata ki tes uyari khawari munai ki chi imagina maña much gente lo que he dicho como siempre voy a dejar el link del canal de Gongwana para que ustedes vayan a suscribirse a dar like comentar compartir y a ver los videos que tienen ahí en ese canal y si les gusta vuelvan a pedir. A ver si alguien me aclara de la canción, porque yo de disfrutarlo he disfrutado. Muy buena la música, pero me ha dejado ese vacío, no sé, una tristeza. Uf, bueno, espero que me entiendan. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.